Menta. Son plantas herbáceas perennes y aromáticas que alcanzan una altura máxima de 120 centímetros aproximadamente. Tienen unos rizomas subterráneos que hacen que a menudo se comporten como especies que invaden todo el espacio. Las hojas son de disposición opuesta, simples y de forma oblonga a lanceolada. A menudo tienen el margen dentado. Las flores tienen dos labios y cuatro lóbulos, con colores que van desde el blanco al púrpura. El fruto es una cápsula con hasta cuatro semillas. No se conoce a ciencia cierta la zona del planeta en el que vio la luz el primer espécimen, existiendo diversas teorías que lo ubican en Europa, norte de África o Asia. Género masculino, planeta Mercurio, elemento fuego, deidad Plutón. Menta es el nombre de una ninfa mitológica. Ovidio, en su leyenda, cuenta que Minta, hija del río infernal Cocito, llamada por Plutón, fue transformada en vegetal por la celosa Proserpina. Esta planta ha tenido siempre el favor de los conocedores de hierbas. Según el Antiguo Testamento, esta planta se usaba para perfumar los comedores y para elevar el espíritu. El papiro de Herbers la consideraba entre las hierbas más preciosas. Era sagrada para Iside y para el dios de la medicina Thoth. Durante los siglos, la menta continuó a ser objeto de gran consumo. Tanto es así que Carlo Magno emitió feroces publicados para evitar su derroche y proteger la especie. Regida por el planeta Mercurio y el elemento aire, la menta posee propiedades curativas protectoras y es usada por muchas brujas para purificar un espacio ritual de espíritus malvados y de malas vibraciones. Para conjurar la presencia de espíritus benéficos que nos ayuden en nuestros intentos mágicos, hay que colocar uno o más ramitos de menta fresca sobre el altar. Para la curación de malestares estomacales, algunas brujas y brujos recomiendan rellenar un muñeco verde con hojas de menta y untarlo ritualmente con cualquier aceite esotérico diseñado con propósitos curativos. Vigorizante y refrescante. Despierta el entusiasmo. Ayuda a despejar la energía negativa en personas y espacios. Alerta y estimula la mente, por lo que es útil para la concentración y el discernimiento. Despeja la congestión del aura, limpia, purifica y da claridad espiritual. Potencia la creatividad, estimulando el cerebro. Tranquiliza el pensamiento y sana los recuerdos dolorosos del pasado. El componente más importante del aceite esencial es el mentol. Hay que tener especial cuidado con este compuesto, ya que al inhalarlo puede producir efectos secundarios como apneas, laringoconstricción, anorexia, ataxia, insomnio, nerviosismo, entre otros. La parte que se usa es la hoja, y entre sus propiedades medicinales destacan la espasmolítica, expectorante, carminativo, descongestionante nasal, antipruriginoso, antirreumático y antibacteriano. Por vía tópica tiene una ligera acción analgésica. Por sus propiedades desinfectantes se utiliza en masajes. Calma los dolores de muelas al colocarse una hoja sobre la muela afectada. El uso en grandes cantidades puede provocar intoxicaciones, así que mucho cuidado. Se utiliza como calmante nervioso debido a la sensación placentera y refrescante que produce. Los aceites esenciales tienen una acción carminativa, de manera que facilitan la evacuación de gases al favorecer los movimientos peristálticos del intestino. Tienen además efectos antihelmínticos al eliminar las lombrices y otros parásitos del aparato digestivo. De ahí el refrán español, jurado tiene la menta que al estómago nunca mienta. Las propiedades antisépticas y balsámicas son la razón de que se incluyan en un gran número de preparados para el sistema respiratorio, como las pastillas para la tos. En la medicina natural, la menta está indicada para diarreas, náuseas y cólicos. Tiene también propiedades antiespasmódicas y además es un magnífico tónico.